Buenas noches a todos. Señor presidente del grupo, señor director de la 8 y Radio, delegada, diputado provincial, compañeros de corporación, diferentes personas, tanto del ámbito social como económico de la provincia de León. Es para nosotros un placer el tener hoy aquí a la 8 y a Radio. El ser parte de lo que a lo largo de más de 30 años, con mucha fuerza y con mucha ilusión, ha ido transmitiendo las noticias y la actualidad de nuestra querida provincia. Ante todo, quiero darles también la bienvenida a esta lugar, a esta ciudad de La Bañeza, ciudad de encuentro, puerta del noroeste, lugar de acogida, pero sobre todo, ciudad que cada día se reinventa con la fuerza y la ilusión de las personas que viven aquí. Comenzamos el año con la 8, celebrando las campanadas desde nuestra Plaza Mayor, lugar emblemático de nuestra provincia. Y hoy volvemos a tener el honor de ser parte de este medio de comunicación que es de todos los leoneses, comenzando esta nueva temporada. Nueva temporada que empieza, me consta, con la misma ilusión de hace 30 años. Y que además me consta que cuenta con dos ingredientes que creo que son fundamentales en cualquier proyecto. La experiencia de aquel jovencito que en los años 90, aquel joven de Laguna de Negrillos, ese joven periodista, se arriesgó y comenzó a participar en un proyecto que ofrecieron. Y con la fuerza y la innovación de un equipo humano que de concretizar en la figura de su director, de Juanfran, muchas gracias por todo, que a lo largo de todo el año, a lo largo de cada día, no faltan a la cita de la actualidad informativa, pero que sobre todo lo que van a hacer a lo largo de este año es contar todo lo que sucede en todos los rincones de esta maravillosa provincia. Dicen que eres tan viejo como dejes que te dominen tus desilusiones. Y, por supuesto, eres tan joven como quieras que tus ilusiones y tu esperanza sigan viviendo en ti. Estoy seguro que a esta provincia, a la ciudad de La Bañeza, a todo León le queda mucha esperanza. Es muy joven porque cuenta con la pasión y garra de sus gentes. Y estoy seguro que la 8TV y el radio seguirán contándolo y seguirán haciendo historia en esta provincia. Muchas gracias.